¡Aló! ¡Aló! Le estoy llamando, es para confirmar su asistencia en el curso de herramientas tecnológicas de la plataforma. No hay manera. No hay manera de escaparse, Emily. No hay manera. Por más que uno brinque y salte, uno muere ahí. Ese siempre tiene un cuento. Mira qué vamos a hacer. Lo vamos a resolver bien fácil. Porque cuando entran aquí, sí, es muy disponible que están para trabajar sábado, domingo y para asistir a las reuniones y las capacitaciones. Pero después que entran, no quieren venir ni a las reuniones, ni a las capacitaciones, ni tampoco de clase los domingos, ¿verdad? Entonces, le vamos a bajar la carga. Esta cosa me suena de conocimiento, pero esto nos rebaja. Mira, siempre a mí no me faltes al respecto, que tú y yo no somos iguales. Pero oye, para mí se me ayude. No, me faltes al respecto, que tú y yo no somos iguales. Tú no tienes que ver con eso. Porque realmente no tienes que ofender. No, no tienes que ofender. ¡Silencio! ¡Pero de por Dios! ¡Pero qué bulla es esta, caramba! Esto parece como una selva. No, pero esta es la misma tarea que me mandó en la materia anterior. Pero estos muchachos creen que uno es tonto. No, señor. Cero. ¿Y qué? No. ¿Y por dónde lo atenciono? Por la plataforma, por el WhatsApp. Fíjate. Eso se pone piriri. Porque a Zenobia le ha cogido que ahora hay que hacer grupo de WhatsApp con todos estos muchachos. Y uno se anda loco. Ve, ahí están ellos. Ve. Piriri. Pero no leen. ¡Ay, pero qué maravilla! Que la guapa siempre vive refrescándose con nuevos talentos. Sí, pero no es fácil. Yo pensaba otra cosa. Tengo que dar la clase, aprender la plataforma, coger las llamadas, que vivo WhatsApp, contestar los foros. Eso no es fácil. Hace 4 años que llegué aquí medio analfabeto de ese asunto de la tecnología y yo he avanzado firmemente. Y estas maestras son testigos. Recuerde que la labor más importante del maestro es la transformación de sus alumnos. Pero si el maestro no se transforma a sí mismo, no va a ser capaz de... ¡Pero es la manera, doña Zenobia!